Hola, buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho unirse a esta segunda sesión de nuestro ciclo de charlas por los 100 años del natalicio de Rosalind Franklin. El día de hoy tenemos una charla muy especial que es sobre científicas mexicanas, que va a estar impartida por Idalia Rojas, quien es licenciada en investigación biomédica básica y recientemente obtuvo el título de doctora en ciencias Hola, bioquímicas buenas por tardes parte a de la UNAM. todos. Les agradecemos Y mucho justo antes del unirse inicio de la pandemia, con la tesis Evolución reciente de maíces esta nativos y sus charla parientes silvestres, flujo genético con variedades mejoradas bajo la tutoría de Daniel Piñero en el Instituto de Ecología de la UNAM. Sus intereses académicos son la genómica de poblaciones de plantas cultivadas como el maíz y otras especies nativas de México y la divulgación de la ciencia, especialmente la evolución. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a Idalia. Voy a ponerla acá con nosotros. Vamos a cambiar el fondo acá que tenemos. Hola, Idalia. Hola, buenas noches, Lalo. ¿Sí me oyes? Sí, te oigo bien. Genial. Pues muchas gracias, Idalia, por conectarte con nosotros el día de hoy, por brindarnos esta charla, por acceder a participar en este ciclo. Y bueno, no sé si quieres decir algo antes de iniciar. Pues nada, espero que la charla nos ayude un poco a reflexionar, más que proponer ideas, quisiera como generarlas. Y porque creo que, bueno, recorrer esta brecha pues nos corresponde como a todos y todos podemos aportar algo. Nada más quiero recordarles que estamos transmitiendo a través de YouTube, si no lo pueden ver a través de ADN Aprende, en el Facebook y también en el Twitter de ADN Aprende. Y todas sus dudas las pueden comentar aquí en el chat. Nosotros las vamos a estar viendo y los comentarios los vamos a hacer al final de la charla. Bueno, y Dalia, vamos a compartir tu pantalla. Si quieres cambiar, muy bien, la vamos a poner acá. Y los dejo con Idalia. Bueno, muchas gracias a todos los que están escuchando esta presentación. Como les dijo Eduardo, el título de la charla es Científicas Mexicanas, historias poco conocidas e ideas para el cambio. Algunas de las imágenes que aparecen aquí son científicas que han pavimentado la senda que hemos recorrido ya, algunas mujeres en la ciencia en México, pero esta labor tiene aún muchas cosas por hacer, ¿no? Primero les quiero hablar un poco de la brecha de género en ciencia y tecnología en México. Y cuando uno entra a un aula universitaria, podría pensar que esta brecha no es tan grande porque generalmente las mujeres ocupamos el 50% de lugares o posiciones en la educación superior. Esto cuando vemos, consideramos todas las áreas. Sin embargo, cuando nos vamos hacia las áreas de posgrado, las mujeres empezamos a disminuir un poco nuestra presencia. Y de acuerdo al CONACYT, en el 2017, el 46% de las mujeres éramos becarias. Esta proporción o tajada del pastel se vuelve todavía más pequeña en las áreas que son conocidas como STEM, por sus siglas en inglés, que lo que significan son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En estas áreas es donde empieza a surgir la brecha de género que no hemos logrado superar, y aquí solamente las mujeres representamos el 33%. Y en cuanto a la proporción de mujeres que son miembros del SNI, que es el Sistema Nacional de Investigadores en México, pues tenemos un número más o menos similar, que es el 37%. Sin embargo, aquí quiero hacer hincapié en que el SNI no solamente considera a las mujeres en el área de ciencias y tecnología, sino también a las científicas sociales que entran en otro rubro. ¿Cómo va esta brecha de género? ¿La hemos superado? Pues no. En ciencia, prácticamente esta brecha no ha disminuido durante los 2 sexenios pasados. En el 2006, las mujeres representábamos el 31% de la población en ciencia y tecnología, y en el 2019 representábamos el 33%. En 2 sexenios solamente hemos logrado incrementar un 2% nuestra presencia. De ser así, para alcanzar la paridad en ciencia y tecnología tendrían que pasar aproximadamente 17 sexenios. Y algunas personas han equiparado esta brecha más a una tubería que gotea y que va perdiendo poco a poco el talento femenino en el área de la tecnología. ¿Por qué? Porque, como les decía, en cuanto a educación superior, nosotros ocupamos más o menos el 50%, pero cuando nos vamos hacia el posgrado, hay un estudio que en 2014 documentó que cuando un líder de grupo es varón,
y esto, y generalmente los líderes de grupos en investigación suelen ser en 70% dirigidos por hombres, es menos probable que este contrate a una mujer como una estudiante de doctorado o como una investigadora postdoctoral. Aquí ya empezamos a ver un sesgo en ciencia y tecnología. Es interesante que este sesgo solamente se documentó para los investigadores varones, pero no para las investigadoras mujeres, quienes parecen otorgar la misma proporción de oportunidades a postdoctorantes e investigadoras y estudiantes de doctorado, mujeres y hombres. Ahora, cuando una mujer logra ya terminar el doctorado, es menos probable que las mujeres obtengan una carta de recomendación excelente, y aun cuando ellas las llegan a obtener, tienen un 10 o un 20% menos probabilidad de ser contratadas como investigador principal. Entonces, aquí es donde empezamos a ver este goteo o esta pérdida de talentos. Y en ciencias, básicamente lo que hace un investigador es someter propuestas para realizar investigaciones. En general, las mujeres suelen someter menos proyectos para financiamiento. Cuando lo someten, tienen una menor tasa de renovación en comparación con sus colegas hombres. Ahora, cuando ellas obtienen un proyecto, generalmente inician con un financiamiento que es hasta 500 mil dólares menor en comparación con sus colegas hombres o con nuestros colegas hombres. Lo que ya nos habla de un sesgo que no sé si está vinculado a una estructura mental o a nuestra pérdida en la participación de estos sectores. Y por otra parte, también a los científicos se nos evalúa conforme nosotros vamos publicando. Y generalmente cuando el último, en un artículo científico, el último autor suele ser el dueño del proyecto. Y cuando este último autor es una mujer, se ha observado que hay un 6% menos probabilidad de que el artículo sea aceptado cuando un panel solamente está integrado por revisores masculinos. Tal vez esta cifra no es alarmante, pero nos sigue hablando de este sesgo que existe en ciencia. Finalmente, las mujeres constituimos menos del 25% entre los ganadores de reconocimientos científicos internacionales prominentes, y esto se debe nuevamente a que poco a poco el talento femenino se va perdiendo, a pesar de que en las primeras etapas de nuestra formación académica tenemos más o menos paridad. Y bueno, esta charla no solamente es de la brecha de género, sino que les quiero contar un poco acerca de historias poco conocidas y quizá también poco reconocidas. Y la primera de ellas de las que les quiero hablar es la historia de Matilde Montoya. Matilde Montoya fue la primera médica mexicana. Matilde empezó su carrera en medicina en 1876, cuando obtuvo el título de partera por la Escuela Nacional de por la Escuela de Obstetricia y por la Escuela de Parteras y Obstetras de la Casa de Maternidad. Esta escuela era famosa por atender partos ocultos, y este sinónimo de oculto se refiere a que se atendían los partos de madres solteras. Estamos hablando de 1870, cuando ser madre soltera se consideraba algo poco honorable. Cuando Matilde recibe su título de partera o su certificación de partera, ejerce los primeros años en Morelos y en la Ciudad de México. De acuerdo a lo que encontré, pues era muy exitosa. Y en 1875, ella decide someter su solicitud para ingresar a la Escuela de Medicina en Puebla. Sin embargo, su solicitud no fue muy bien acogida por la sociedad poblana. Incluso algunos médicos llegaron a fomentar rumores de que Matilde era masona y protestante, y estos rumores llegaron hasta un periódico que tiene un nombre muy paradójico, pues se llamaba El Amigo de la Verdad. Y cuando estos rumores llegan a este periódico, Matilde tiene que irse de Puebla, pierde a sus pacientes y se va para Veracruz. Esto en 1872. En 1875, perdón. Sin embargo, Matilde no desiste de su intento de seguir con su carrera como médico, y en 1882 hace un segundo intento y va a la Ciudad de México, ahora a solicitar inscripción en la Escuela Nacional de Medicina. En este año es aceptada a los 24 años. Sin embargo, su solicitud nuevamente queda sujeta a muchas críticas. Algunas publicaciones
descritas como femeninas, incluso llegan a opinar que Matilde debía de ser una mujer perversa, pues quería estudiar medicina para ver cadáveres de hombres desnudos, porque claro, todos los que estudian medicina tienen ese principal objetivo en mente. También algunos de sus opositores solicitaron la revisión de su expediente académico y alegaron una cierta invalidez a algunas materias, y finalmente la baja escolar de Matilde procede. Sin embargo, yo creo que Matilde era una mujer muy tenaz, porque no desiste ante todos estos obstáculos, e incluso llega a escribir una carta al que en ese entonces era el presidente de la República, que era Porfirio Díaz, para solicitar que se le conceda revalidar esas materias las cuales se le habían invalidado. Entonces, Porfirio Díaz accede a facilitar que Matilde curse estas materias y finalmente empieza su carrera en la Escuela Nacional de Medicina. En 1887, Matilde solicita ahora ya el examen profesional para acreditarse como la primera mujer médico en México. Sin embargo, nuevamente este examen le es negado, porque en las actas oficiales se decía que esto deberían de presentarse alumnos, no alumnas. Y esta parte me hizo reflexionar un poco acerca del lenguaje incluyente que a veces muchos suelen deleznar. Yo creo que el lenguaje es muy importante y a veces puede incluso servir para fastidiar a una persona, como lo sirvió en su momento para fastidiar a Matilde. Matilde nuevamente tiene que recurrir al presidente de la República, seguía siendo Porfirio Díaz. Y entonces Porfirio Díaz envía una solicitud a la Cámara de Diputados para que se actualizaran los estatutos de la Escuela Nacional de Medicina. Por tanto, el 24 de agosto, Matilde realiza su examen profesional y se recibe como la primer médica mexicana. Esto fue todo un suceso e incluso Porfirio Díaz estuvo presente en su examen de graduación. Entonces, para Matilde la medicina no fue solamente un objeto de lucro, ella siempre estuvo vinculada a muchas causas altruistas, incluso tenía un consultorio de paga y uno gratuito, y también su labor consistió en impulsar la incorporación de las mujeres a la carrera de medicina, y creo que su principal legado es permitir que las mujeres actualmente en México tuvieran, que durante el siguiente siglo las mujeres pudieran acceder a la educación e incorporarse al área de la medicina. Y es esta forma en la que Matilde se vincula con nuestra siguiente historia, que es la de Elia Bravo Olis. Elia Bravo fue la primera bióloga en México y también recibió un reconocimiento cuando cursaba la educación básica por parte de Porfirio Díaz, porque era un estudiante muy sobresaliente. Y Elia Bravo tenía una vocación muy clara desde muy pequeña. A ella le interesaba mucho el estudio de los seres vivos, no solamente de los seres humanos, y esto pues la inclinaba más hacia la biología. Sin embargo, en 1919, cuando Elia iba a ingresar a la universidad, la carrera de biología no existía en ese entonces en México, y Elia se inscribe a la Escuela de Medicina. Sin embargo, al año siguiente, la carrera de biología se crea y Elia pide su cambio a la Escuela de los Altos Estudios, estudiar biología, y en 1927 Elia se convierte en la primera bióloga titulada en México. 2 años más tarde, en 1929, la universidad alcanza la autonomía y en ese entonces el doctor Ochoterena se queda a cargo del instituto de lo que hoy sería el Instituto de Biología de la UNAM, y le encargan el estudio de el herbario y también el estudio de las cactáceas. Y aquí es donde Elia comienza esta carrera fabulosa, en la que se encargó de describir varias especies de cactáceas, que es una familia muy distintiva de nuestro país. Elia se retiró en 1990. En sus propias palabras dice que la retiraron, porque pues creo que ella todavía tenía muchas ganas de seguir en el estudio de las cactáceas. Y estábamos hablando de que Elia se titula de la licenciatura en biología en 1927, y en la década siguiente entra nuestra siguiente historia, la cual está vinculada a una de las primeras matemáticas. A Manuela no fue la primera matemática en México, pero fue una de las primeras en seguir uno de los planes seriados y con estructura en la Escuela de Ciencias. Y la historia de Manuela es igualmente muy interesante.
Manuela no es mexicana de nacimiento, Manuela nació en Asturias, en España. Era hija de una mujer dedicada al trabajo doméstico y de un ingeniero de minas. A su papá lo contratan en Estados Unidos para realizar trabajos en Cuba y es así como llega de este lado. Sin embargo, la familia de Manuela se ve obligada a salir de Cuba en la década de 1930 debido a la instauración de la dictadura de Gerardo Machado en Cuba. Y ante la incertidumbre de no saber hacia dónde irse, deciden venirse para México, venirse exiliados para México, porque tenían la aspiración de, en algún momento dado, cuando cayera la dictadura de Machado, volver a Cuba. Sin embargo, esto nunca sucedería. La familia de Manuela se queda aquí en México y Manuela también, una pérdida para Cuba, pero creo que una ganancia para nosotros, porque Manuela fue una de las pioneras en las matemáticas en México. Ella realizó el bachillerato en ciencias químicas en la ese entonces Escuela Nacional Preparatoria y en ese momento en el área de ciencias químicas la mayoría eran mujeres y la mamá de Manuela estaba muy contenta con que Manuela estudiara ciencias químicas porque ella consideraba que la ingeniería no era una área propicia para las mujeres. Sin embargo, aquí entran otros dos participantes que a lo mejor a los que estudiaron en la Facultad de Ciencias de la UNAM les van a sonar, porque así se llaman algunos auditorios. Están Carlos Graeff y Alfonso Nápoles, quienes fueron profesores de matemáticas de Manuela en la Escuela Nacional Preparatoria. Alfonso Nápoles es quien impulsa a Manuela a estudiar matemáticas, porque en ese entonces había un acuerdo con el Consejo Universitario que permitía que aquellos estudiantes que cursaban el bachillerato en química pudieran también acceder a la escuela de ciencias. Sin embargo, en palabras de la misma Manuela, había dos señoritas en rectoría, las señoritas Pimentel y Cuellar, que no querían aceptar la inscripción a Manuela porque no tenía el bachillerato en físico-matemáticas. Y fue el mismo director de la Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas quien tuvo que intervenir para que en 1937 Manuela pudiera cursar la licenciatura en matemáticas. Manuela cursa la licenciatura en matemáticas con otra mujer, que es Enriqueta González Vaz. Ella sí fue la primera matemática titulada. Y con otro matemático muy famoso, que es Félix Resillas. Félix Resillas se va a convertir en un hilo conductor para nuestra siguiente historia, guárdenlo un ratito en su memoria. Manuela se dedicó principalmente a la docencia, aunque también hizo algunas investigaciones en el área de geofísica. Sin embargo, Manuela tenía una gran conciencia social y una gran vocación matemática. Pienso que esto se debe al enfrentamiento o a las vivencias que tuvo debido a la dictadura de Gerardo Machado en Cuba. Sin embargo, Manuela en México apoyó causas sociales como la expropiación petrolera promovida por el general Lázaro Cárdenas y también participó de manera activa en el movimiento de 1968. Me imagino que en ese momento, ya como profesora, su conciencia y su vocación social eran tales que se reflejan en la frase que aquí les pongo, y es que Manuela pensaba que era una lástima que no todo el mundo tuviera una carrera universitaria, porque tener una carrera universitaria te da otra manera de pensar, eso es lo que decía Manuela, y que no solamente se trataba de absorber información, sino también de analizar cosas. Y para eso las matemáticas son fundamentales para entrenarte en los procesos lógicos. Que bueno, si hubiera sido por Manuela, probablemente todo el mundo fuera matemático. Ahí yo difiero con ella porque me gustan las matemáticas, pero no me encantan a tal grado. Pero sí creo que pensamiento lógico es una habilidad que no está de más en ninguna área en la que nos independientemente del área en la que nos desempeñemos. Entonces, Manuela pues imparte clases en diferentes universidades, en el Tecnológico de Monterrey, también en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y posteriormente se integraría como matemática en el Instituto de Geofísica y ahí hace sus primeros trabajos con Anselmo Chargoy,
sobre modelos matemáticos de geomagnetismo. En ese momento, pues, no teníamos el poder de cómputo que tenemos hoy y, por tanto, los modelos matemáticos que ellos elaboraron eran muy relevantes. Y esta es la década de los 30. Como les comenté, la historia de Manuela está ligada a la de la siguiente mujer. La siguiente mujer de la que les quiero hablar, quizá la historia de ella no es tan poco conocida, más bien la historia de ella es más bien muy bien conocida, porque es la historia de Paris Pishmish. Paris Pishmish es la madre de la astronomía mexicana. Paris nació en una familia armenia, pero dentro de Turquía, en 1911. Venía de un entorno socioeconómico favorable, pues su papá trabajaba para el zar. Y Paris era una mujer muy talentosa. También logró terminar una licenciatura en matemáticas y astronomía en la Universidad de Estambul. Y debido a que era una alumna muy brillante, su mentor, que era un alemán que estaba en Turquía debido a la persecución nazi que ocurría en esos momentos, la apoyó para que Paris se pudiera estudiar el doctorado en Harvard. Es así como Paris llega de este lado del océano, llega al continente americano, y en Harvard obtiene el doctorado en astrofísica. Y ahí conoce al que se convertiría en su esposo y que había sido compañero de licenciatura de Manuela Garín, y es Félix Resillas. Paris se casa con Félix Resillas y ellos regresan a México en la década de los 40. En esta década de los 30 y de los 40, Europa se encontraba en una situación muy complicada debido a la Segunda Guerra Mundial. Y, sin embargo, en México la situación política y social estaba relativamente estable, lo que permitió la consolidación de ciertas áreas de la ciencia mexicana, entre ellas era la astronomía. Y esto le dio cierto impulso científico, de tal modo que en un momento se pudo construir el Observatorio Astrofísico Nacional de Tenancingo. Sin embargo, en México teníamos un observatorio nacional, pero no teníamos astrónomos ni astrónomas. Y Paris es la primera astrónoma en llegar a México. No se formó aquí, tampoco es de origen mexicana, de origen mexicano, después se nacionalizó, pero fue la madre de esta disciplina académica. Paris primero se incorporó al equipo estuvo a cargo del observatorio en Tenancingo y más tarde en el observatorio de Tacubaya. Y sí, ella fue una científica muy activa. Durante su carrera como investigadora, impulsó la educación en astronomía, pero también centró su investigación en temas como la estructura de las galaxias espirales y el movimiento de estrellas dentro de cúmulos y galaxias. Esta área es conocida como dinámica galáctica. Creo que con el solo nombre de la investigación el solo nombre de la investigación de Paris Pishmish es como muy atractivo. Si alguien llega y te dice que estudia dinámica galáctica, seguramente vas a querer platicar con esa persona durante horas. Paris fue una mujer muy reconocida, una investigadora muy reconocida, no solamente en México, sino también por sus colaboradores a nivel internacional. Y en 1998 se publicó su biografía, la cual solamente está disponible en inglés, y sería algo así como reminiscencias de la vida de Paris Pishmish, una mujer astrónoma. Una de las herederas del legado de Paris Pishmish es Silvia Torres Castilleja, que aparece aquí del lado derecho, y fue la primera mujer en conseguir un doctorado en astronomía, la primera mujer mexicana en conseguir un doctorado en astronomía. Igual su trabajo ha sido reconocido internacionalmente, y en el 2015 fue elegida como la presidenta de la Unión Astronómica Internacional. Como pueden ver, el legado de Paris Pishmish fue muy fructífero, y pues ella fallece en los 90s. Y hasta aquí pues les he relatado historias de mujeres que tienen un gran sentido de vocación y que indudablemente son personas extraordinariamente brillantes. Y pues uno podría pensar que, bueno, ¿qué se necesita para ser científica en México? Basta con ser brillante y tener un fuerte sentido de vocación. Y desafortunadamente la respuesta es no. Uno de los ejemplos es María Salguero, una científica de datos
que es geofísica, formada en el Instituto Politécnico Nacional en México, y esta científica le puso el nombre a los feminicidios. Ella impulsó impulsó y generó un mapa que documenta desde el 2006 los asesinatos de mujeres. Durante el año 2019 se asesinaron a 3.825 mujeres en México y esto representó un incremento del 6% respecto al año anterior. En México prácticamente se asesinan entre 10 a 11 mujeres al día y en el marco de esta situación extraordinaria que estamos viviendo, que es la pandemia, probablemente esos números van a cambiar y creo que pueden incrementarse. María Salguero es una científica con una fuerte vocación y que también ha utilizado su conocimiento para a causas sociales, como son los feminicidios. Ha colaborado con otros proyectos de desaparecidos y también con los padres de los niños de la guardería ABC. Y por segundo año consecutivo, en este año 2020, fue nombrada como una de las mujeres más poderosas de México. Sin embargo, en una entrevista reciente que le hicieron a María Salguero, decía, bueno, y en este tuit que aparece también a la derecha, dice María Salguero, sí, soy poderosa, pero también soy desempleada. Esto quiere decir que no hay una institución de gobierno, una institución académica que haya absorbido este proyecto y que le preste el sustento económico y el apoyo académico que requiere un proyecto de tal naturaleza. María Salguero, pues se dedica principalmente a la venta de productos de manera ambulante y es ahí donde obtiene su principal fuente de ingresos. También recibió algunos apoyos significativos por parte de ciertas asociaciones, pero esto no es suficiente para que ella pueda mantener el proyecto. Sin embargo, ella dice que a pesar de eso, no se siente desalentada porque representa a muchas chicas trabajadoras y taltalentosas que están envueltas en este panorama social. Y pues estas historias son muy alentadoras, todas ellas son personas que han accedido a la educación universitaria y a educación de posgrado, pero otro personaje del que les quisiera platicar es el de Xochitl Cruz López. Y Xochitl Cruz López es una niña de 8 años que fue la primera en recibir el reconocimiento por parte del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. El proyecto de Xochitl, que es originaria de los Altos Chiapas, se enfocó en construir calentadores. Y hay una frase que me gustó mucho de Xochitl, porque habla de su capacidad de ver como que el problema a gran escala. Este proyecto de Xochitl inició porque ella dice que hay personas de bajos recursos que no tienen posibilidades de comprar calefactores, entonces talan los árboles para conseguir la leña, y eso afecta al mundo y con el calentamiento global. Esto me impresionó mucho porque se va de un problema tan grande que solemos abordar como el calentamiento global hacia una causa muy local y que incluso le puede beneficiar a los vecinos de Xochitl. Creo que esa estructura de pensamiento o ese tipo de pensamiento son los que nos ayudan a generar soluciones particulares que pueden generar impactos a mayor escala. Y pues dentro de este escenario que es México, podemos ver que pues mujeres talentosas hay muchos, pero también quiero hablar un poco acerca del contexto social de muchas mujeres en México, que es como el elefante en la habitación. ¿Qué significa ser mujer, ser pobre, indígena y científica en México? Porque pues sé que las hay, ¿no? La movilidad social en México es mucho menor en relación con los hombres. En general, las mujeres recibimos menos ingresos por una actividad similar o no tenemos participación equitativa en las ventajas y dignificación del empleo y en muchos casos también llegamos a carecer de prestaciones y de seguridad laboral. Hay un estudio de discriminación estructural y de desigualdad social que señala que las mujeres, pues en muchos casos recibimos salarios menores. ¿Y qué es lo que pasa con las mujeres indígenas en México? En las mujeres indígenas en México, si solo el 0,1% de la población en este país tiene un posgrado, las mujeres indígenas mexicanas son apenas el 0,0006%
Es como, platicaba con una amiga y a veces decía, ¿sí existen o son los unicornios de la ciencia? Pues sí existen. Hay dos casos que me llamaron en particular la atención cuando estaba investigando para esta charla y son los casos de Lilian Chel Guerrero y de Tania Eulalia Martínez. Lilian Chel Guerrero es una mujer indígena maya y sus proyectos se enfocan principalmente en biotecnología y en el aprovechamiento de sus productos agrícolas, el chile habanero, que es un alimento y es una planta que es muy característica o muy icónica de su región. Pero la labor de Lilian no solamente se centra en la investigación, sino que también forma parte de un programa enfocado a sensibilizar a la población en general sobre la importancia de la ciencia, pero también para empoderar a las niñas y a las mujeres para incorporarse a la actividad profesional, sea cual sea. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hacen a través de teatro, talleres y diplomados. Y creo que el ejemplo de Lilian es algo que es algo muy tangible y es algo en lo que to y es algo que en lo que muchas personas que tenemos una formación científica podríamos intervenir. Todos podemos acceder a dar un teatro, un taller, una demostración para empezar a empoderar a estas niñas y a estas mujeres. El otro caso es el de Tania Eulalia Martínez. Tania es una ingeniera agrónoma por la Universidad de Chapingo. En el 2009 obtuvo la beca Fulbright para hacer la maestría en Estados Unidos. Y de esta manera se convirtió en la primera becaria indígena mujer del programa. Entonces, estamos hablando de que esto sucedió apenas hace 11 años. Tenemos muchas cosas por hacer todavía. La brecha de género se ve como muy grande. Y pues Tania en el 2016 recibió el Premio Nacional de la Juventud en la categoría de logro académico. Y después de esto, recientemente hizo el doctorado, hizo y culminó su doctorado en conocimiento, tecnología e innovación en la Universidad de Wageningen, en Holanda. Y los proyectos de Tania se han enfocado en evaluar qué es lo que pasa cuando las intervenciones basadas en tecnología no progresan. Bueno, ¿cuáles sí progresan? ¿Cuáles trascienden los sexenios? Porque cierta carencia de cultura científica en México nos hace pensar que la ciencia nos va a dar soluciones rápidas o mágicas. Y la verdad es que el método científico tiene una estructura muy definida y lo que hacemos como científicos es poner a prueba hipótesis y después evaluar si nuestras predicciones son ciertas y falsas. No podemos obtener soluciones a veces tan rápidas como les gustaría a la mayoría, ni podemos dar soluciones infalibles. Y creo que parte de esto se ve reflejado ahora en medio de esta pandemia que estamos viviendo, en la que muchas personas se desesperan o nos desesperamos ante la incapacidad de generar una vacuna rápidamente o la incapacidad de predecir los comportamientos, las tendencias, por ejemplo, de casos de COVID. Pero lo cierto es que al final de cuentas estamos modelando situaciones y poniendo a prueba hipótesis. ¿La ciencia es lenta? Pues sí, pero también requiere de que nosotros pensemos en el largo plazo e invertamos en la formación de recursos. Y bueno, ¿qué se ha hecho en México? Porque pues las mujeres, es difícil ser mujer y ser científica en México, pero se han empezado a hacer ciertos esfuerzos. Recientemente, el CONACYT obtuvo una certificación sobre igualdad laboral y no discriminación. Esto sucedió en el 2015 apenas, y esto con el objetivo de favorecer el desarrollo integral de los y las trabajadoras, pero con una perspectiva de género, la cual se enfoca en la no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación. Y esto más o menos concuerda con las cifras que les di al principio, en las que les platicaba que las mujeres representamos aproximadamente el 46% de becarias de CONACYT. Entonces, probablemente no está tan mal, pero aquí viene otra parte. ¿Qué pasa cuando las mujeres terminamos un doctorado? Cuando un hombre termina el doctorado, tiene la misma probabilidad que sus otros congéneres masculinos de acceder a una posición permanente como investigador principal. Sin embargo, aquí hay otra fuga de talentos, otra pérdida de talentos en esta tubería que no deja de gotear, aparentemente. Y es que las mujeres que son solteras, supongo que con solteras se refieren a no madres, más que ser solteras,
Pues tienen más o menos las mismas probabilidades de acceder a, bueno, las mismas probabilidades dentro de la brecha de género de acceder a una posición permanente. Sin embargo, si una mujer decide ser madre, se ha observado que entonces la obtención de una posición permanente dentro de la academia disminuye en un 27%. Tenemos nuevamente una pérdida de talento femenino vinculada a decisiones personales, que, como el hecho de convertirse en madre, lo cual pues pone a las mujeres en una disyuntiva personal que sigue vigente, ¿no? ¿Y cómo podemos empatar entonces la incorporación a las áreas de ciencia y tecnología con nuestras decisiones personales? Nuevamente me puse a buscar qué se ha hecho en México. Y algunas, por ejemplo, hay una política que permite que las investigadoras que tengan un parto durante su periodo de evaluación puedan posponer esta evaluación por un año, ¿no? A solicitud expresa de ellas. Sin embargo, aquí me pregunté, ¿basta posponer un año la evaluación para que el sistema apoye a las mujeres que son parte de ciencia y tecnología y también son madres? Creo que se trata también de construir estructuras que promuevan o que le brinden mayor seguridad a las mujeres para empatar sus decisiones personales con su vida profesional. Respecto a la población de mujeres indígenas, pues también hay becas dirigidas especialmente para estas mujeres y programas como son la incorporación de mujeres indígenas para el fortalecimiento regional, los apoyos complementarios para mujeres indígenas becarias de CONACYT, estancias postdoctorales para mujeres indígenas. Y respecto a la población en general de mujeres, en general tenemos una ampliación en la edad de contratación. Eso se observa en las universidades, al menos me ha tocado verlo en la UNAM, y también en las cátedras CONACYT, que tratan de incorporar investigadores jóvenes. Y generalmente la edad de contratación para una mujer es hasta los 43 años, mientras que para un hombre es hasta los 40 años. Esto obviamente enmarcado en las decisiones personales de una mujer, que es lo que implica ser madre. Y bueno, ¿cuáles son las ideas que pretendo aportar o cuáles son algunas propuestas? Pues básicamente hice como una búsqueda en internet y más allá de, creo que hay muchas cosas que podemos hacer a nivel personal y a nivel local. Y lo primero es proporcionar modelos a seguir y mentores que animen a las niñas a realizar sus metas profesionales en el área en la que sea. No importa, creo que esta brecha de género y esta pérdida de talentos no comienza en la universidad, sino comienza en edades muy tempranas, donde se comienza a desalentar a las niñas para que nos enfoquemos en el área de ciencia y tecnología. En mi caso, cuando yo estudié en la secundaria, recuerdo que a mí me daban el taller de corte y confección y a mis compañeros varones el taller de electricidad y ni siquiera te cuestionaban acerca de si, ni siquiera te preguntaban si querías tomar corte y confección o querías tomar electricidad, porque las niñas cosemos y los hombres pegan cables, ¿no? Respecto a esto, pues es muy importante realizar actividades relacionadas con matemáticas e ingeniería y hacerlo de manera homogénea, no causar ese sesgo en la población a edad temprana. Y creo que es muy importante promover estos ambientes no competitivos, donde les digamos a las niñas que tienen todo tipo de opciones, te puedes dedicar a las áreas sociales, pero la ciencia y la tecnología también son áreas deseables y áreas en las que las mujeres nos podemos desempeñar muy bien. Finalmente, pues quedan también estos programas de becas, que creo que cada vez hay más, que promueven la igualdad de oportunidades, pero aún creo que nos falta exigir más. Y por otra parte, creo que toda esta brecha de género no somos nosotras quien tenemos que salvarla, sino también el otro porcentaje de la población, que son nuestros colegas hombres, porque el feminismo y disminuir la brecha de género no solamente se trata de acciones femeninas, sino de pedir a nuestros colegas hombres que se concienticen sobre estos problemas, porque nosotras no estamos solas y generalmente estamos a la par con estos colegas que son personas que suelen ser personas muy empáticas, pero que sin embargo creo que todavía en este 2020 algunas personas suelen tener una estructura de pensamiento que
que promueve esta brecha de género, y eso se ve reflejado en estudios súper recientes como los que les platiqué, donde se documenta que sí, que los hombres suelen contratar menos mujeres de manera consciente o inconsciente. Finalmente, cuando yo estaba planeando esta charla, les pregunté a algunas personas en Twitter acerca de científicas mexicanas que las hubieran inspirado y me llegaron varias respuestas. Desafortunadamente no puedo hablar de todas ellas, pero todos sus trabajos son maravillosos. Julieta Fierro es una rockstar de la divulgación de la ciencia. Yo también soy súper fan de ella. Pero hay muchas más. O sea, hay ingenieras mecatrónicas, físicas, investigadoras genómicas. Y muchas de ellas no solo son investigadoras, sino también muchas de ellas tienen un papel fundamental en las aulas, que es donde se empiezan a fomentar las vocaciones científicas en los niños y en las niñas. Y pues a lo mejor algunos de ustedes ven sus nombres aquí, si algunas de ustedes ven sus nombres aquí, sepan que han servido de inspiración para otra persona. Y pues esto es todo lo que les quería platicar hoy y les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Muchas gracias, Idalia. Vamos a abrir un poco para la discusión con los comentarios que nos han estado poniendo a través de redes sociales y que hay, bueno, hay tanto preguntas como comentarios. Estoy retomando algunos porque se nos llenó de repente, llegaron así como un montón de comentarios ya casi al final. Entonces estoy regresándome. Bueno, ya un poco lo mencionaste ahorita, pero Montse López nos pregunta específicamente desde tu experiencia, ¿qué se requiere para que hayan más mujeres involucradas en STEM? Pues como les platicaba, creo que la vocación, creo que fomentar las vocaciones empieza desde edades muy tempranas. O sea, ir a las primarias, incluso a los jardines escolares, a los jardines de niños, creo que ahí es donde uno empieza a cultivar esta vocación. Y si a uno le dicen como mujer que te puedes dedicar a ser poetisa o a ser una ingeniera y ensamblar motores, pues uno cambia la estructura de pensamiento y se empieza a creer capaz de que puede hacer más cosas, ¿no? Pues sí, nos pregunta, bueno, es un más que una pregunta, es un comentario de Mónica Ureña. Dice, todos los análisis en cuanto a la brecha de género que nos has mostrado merecen una reflexión profunda, particularmente en el sentido de qué tanto ha dependido de nosotras. Y la pregunta es, ¿cómo influimos las mujeres en el establecimiento de la brecha de género? Creo que también las mujeres pues somos parte de la solución y somos parte del problema, ¿no? A lo mejor recuerdan la historia de Manuela Garín, en la que les decía que había dos señoritas en rectoría que no querían darle la inscripción a la Escuela de Ciencias. Y desafortunadamente este sesgo está implícito en nuestra sociedad y en nuestra estructura de pensamiento. Como mujeres y como hombres no somos absolutamente machistas ni absolutamente feministas, tenemos ciertas acciones son machistas y ciertas acciones son feministas y a veces las ejercemos sin darnos cuenta. Creo que es igual que esto del racismo, que es un tema del que se ha comentado en muchos días. No, una persona no es completamente racista, me gustaría pensar, sino que a veces cometemos acciones racistas y a veces también cometemos acciones machistas incluso. Y respecto a nuestra labor, creo que a veces como hay tan poquitos lugares o tenemos la percepción de pocos lugares para las mujeres en ciencia, pensamos como que debemos de competir y ser las mejores en esas áreas. Pero yo creo que realmente lo que tenemos que hacer es que una vez que logres algo, pavimentar el camino para que otra mujer pueda llegar después de ti o pueda llegar a tu lado. Creo que es eso, hacerles como cada vez más espacio a las mujeres en estas áreas. Pues sí, y digo, de hecho, retomando un poco los ejemplos que mencionaste, a Matilde Montoya, o sea, también había muchas mujeres, o sea, que la tachaban como en este sentido, ¿no? O sea, dentro de los periódicos y dentro de algunas narraciones que hay dentro de su biografía, o sea, había muchas mujeres que la acusaban como de ser desacatada y de no ir como con la norma moral que había en ese tiempo, y pues que también había mujeres ahí tirándole a la misma Matilde. Sí, sí. Nos
Nos comenta Monse López, dice, sin duda es un tema con muchas aristas, el apoyo a la ciencia y la tecnología en el país, la cultura en nuestras casas, las condiciones laborales que siguen sin considerar tanto la maternidad como la paternidad como algo importante. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, tanto, creo que hay cosas que no se han visualizado como en la legislación, no sé qué tú opines, o sea, como lo que ya mencionaste de la parte de los años que se dan, bueno, que se aplazan para presentar las evaluaciones. Sí, creo que quedan muchas cosas por hacer respecto a, o sea, respecto a los programas de becas, respecto a las vocaciones científicas, y también el nivel educativo es algo súper complejo, porque una mujer que nació y creció en la Ciudad de México no tiene no probablemente va a tener un nivel educativo diferente respecto a una persona que vive en un lugar más alejado, simplemente porque como tenemos una menor densidad de población, es más difícil ir accediendo a niveles superiores de educación. Entonces, creo que ese es otro escenario que es como complicado para las mujeres indígenas, porque yo, pues, sí tengo ascendencia indígena, pero mi lengua materna es el español, por ejemplo. Pero en el caso de Tania Eulalia, leí en su blog que decía que cuando ingresó a la primaria tenía que estudiar en español y su lengua materna era mije. Y siendo una niña se tuvo que enfrentar a ese obstáculo, ¿no? Ahí es un tema súper complicado. Y pues sí, ser mujer en México y ser científica es complicado, pero ser mujer científica e indígena todavía representa mayores retos. Y creo que es ahí a esos casos a los que les tenemos que poner atención. Sí, como que se van juntando estos grados de discriminación, ¿no? Y sí, sí, sí. Se vuelve mucho más complicado. Ricardo García Sandoval nos comenta, dice, aplicar un tope de edad para la contratación es una violación de la ley contra la discriminación, constituye discriminación por edad y es una vergüenza que se haya normalizado en la academia. Pues creo que eso está como muy relacionado como, creo, a estas ideas de, bueno, que pues hay datos de que, bueno, cuando eres más joven eres más productivo y tienes más ideas, pero pues tampoco es la norma, ¿no? O sea, ha habido científicos y científicas que más allá de los 40, de los 50, han hecho grandes descubrimientos, ¿no? O sea, no es la norma. Sí, además de que la carrera científica es súper larga. Uno es un investigador joven, aunque ya no sea tan joven biológicamente, a los 30 años, a los 40 años. Somos muy jóvenes. Nos comenta Angie Martínez, dice, cuando yo me propuse para un trabajo, mi tutor me mencionó que la principal ventaja que yo tenía sobre las otras concursantes era que yo era soltera y que no tenía hijos. Sí, 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 eso está súper presente. O sea, yo he vivido de primera mano esa clase de comentarios y también muchas de mis compañeras, ¿no? O sea, eso, y de compañeros o de colegas que podrías pensar que son como más empáticos y consciente socialmente. Lizeth Pulido nos comenta, dice, falta mucho para integrar a las niñas y los niños en el área de la ciencia. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí nos hace falta, pero creo que cada vez, creo que puede verse también como algo exponencial, ¿no? Como que llega uno, llegan dos, llegan tres, y entre tres después se van a volver seis, y entre seis se van a volver 12, porque si cada vez más personas nos preocupamos por fomentar esas vocaciones, ahora no va a haber un solo divulgador que tenga que ir a 10 escuelas, sino que a lo mejor va a haber 10 divulgadores que puedan ir cada uno a 10 escuelas, entonces vamos a cubrir 100. Y creo que en una perspectiva optimista eso sería, creo que más allá de meter la ciencia a la fuerza, es, bueno, ahí está la vocación, a lo mejor es como decirle a los niños, pues, pueden hacer esto, ¿no? A los niños y a las niñas, o sea, y creo que es ahí donde todos podemos hacer una contribución, todos los que accedimos a un área de ciencia y tecnología, a una formación en esta área. Que también está visto, ¿no? Digo, hay investigadores e investigadoras, me ha tocado, o sea, que no les interesa la divulgación y la ven como una pérdida de tiempo cuando, digo, no solamente por el hecho de fomentar nuevas vocaciones científicas, que es uno de los grandes objetivos que tiene la divulgación, pero hay otros objetivos, ¿no? Como generar una cultura científica en las personas, que las personas no crean en pseudociencias, que tengan un pensamiento más crítico, que conozcan lo que se está haciendo de ciencia en el país, que si llega a haber un recorte entonces lo puedan defender. Entonces yo creo que no solamente por el hecho de integrar a los niños y a las niñas en el área de ciencia para que se vuelvan científicos,
sino para que desde niños tengan esta cultura científica y tengan este pensamiento crítico para que cuando sean adultos, pues, aunque no sean, no sean biólogos, físicos, geólogos, pues tengan todo este bagaje de cosas de ciencia, ¿no? Esta cultura científica. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Nos comenta Chris Gaitán, que creo que es algo importante, a ver qué opinas. Dice, yo creo que una de las estrategias que se necesitan más es favorecer que el entorno laboral contemple que también queremos ser mamás y también que nuestras parejas atiendan con la misma importancia la crianza de los hijos. Sí, definitivamente no. O sea, el talento es muy importante en ciencia, pero no es todo. Tenemos que crear un entorno favorable para que las mujeres no tengan que tener esta disyuntiva de, bueno, soy mamá o soy científica. Y si decides no ser mamá es porque realmente sea una decisión personal y que no tengas que tomar una decisión a cambio de otra, ¿no? Pues sí. Y digo, y también los hombres, o sea, creo que, bueno, eso es algo que también nos toca a nosotros como hombres, interiorizar esto de que siempre esos micromachismos o machismos que tenemos como aprendidos y arraigados, pues que hay que quitarlos, ¿no? O sea, tienes hijos y es una labor compartida, o sea, no es como de, ah, pues es que ella lo va a cuidar y ella lo hace y ella todo, ¿no? O sea, hay una responsabilidad compartida que también se tiene que tener de parte de los hombres. Sí, y aquí quisiera agregar que no es algo solamente de los hombres mexicanos, porque estos estudios incluyen a investigadores de otras nacionalidades. O sea, no crean que solamente es como por decir, el hombre mexicano es así, porque hay hombres mexicanos muy solidarios y muy empáticos, pero esta estructura de pensamiento no es algo exclusivo de nuestro país. A lo mejor es más representativo, pero está regada por todo el mundo. Sí, coincido. Nos dice Juana Paulina Aguilar, dice, perdón por ponerlo nuevamente por aquí, dice, previamente a una maestría, pero mucho después de un ingreso de una licenciatura, ¿cómo empezar a involucrarse en el trabajo científico? Pues creo que uno de los principales pasos es como, si quieres ingresar a la maestría, pues empezar a buscar investigadores que llamen investigadores e investigaciones que llamen tu atención. Entonces, a lo mejor puedes participar como ayudante de investigación. En los laboratorios siempre hay harta chamba que hacer. Siempre hay muchos datos que analizar. Entonces, creo que el primer paso es empezar a buscar, bueno, cuáles son los temas que me interesan, cuáles son los investigadores que me interesan e investigadoras. Y algo que yo recomendaría es como escribirles a sus alumnos y decirles, oye, tú como alumno de fulanita, ¿crees que la doctora me aceptaría o quisieras que necesitas ayuda en tu proyecto de licenciatura, maestría, doctorado? A veces los estudiantes de maestría y doctorado necesitamos harta ayuda y creo que eso sería como un primer paso. Pues sí, o sea, digo, hay un montón de formas y si no, igual de todos modos pueden contactar a Idalia como para que si quieren más consejos, como por dónde ir, al menos por las áreas que maneja Idalia, pues también ahí hay una oportunidad. Nos pregunta Alo Moreno, dice, ¿cómo podemos combatir la discriminación hacia las mujeres? Ay, pues creo que, o sea, es una tarea que empieza, que puede empezar desde uno, ¿no? De no, no, pues no, creo que esa labor empieza en uno, no discriminando a otras mujeres como varones y como mujeres, porque los comentarios pues suelen venir de los dos géneros, ¿no? O de los dos géneros que reconocemos, y pues simplemente tener como estructura de pensamiento que como mujeres y como hombres podemos tener diferentes habilidades, pero que no hay ningún sesgo entre qué tareas podemos hacer bien y qué tareas podemos hacer mal. Creo que eso es lo primero, quitarnos ese sesgo y pensar, veo mal que esto lo haga una mujer, veo mal que esto lo haga un hombre, como que voltear las situaciones. A mí a veces me funciona eso, como que pensar, y si esto lo hiciera una mujer, lo vería mal, y si esto lo hiciera un hombre, lo vería mal, y si de los dos lados se ve mal, pues ya no va con tus principios ni con tu pensamiento, ni con tus valores, pero no asociarlo al género, creo. Además, yo creo que, bueno, yo algo que me ha servido mucho es como estas ideas que a uno le van surgiendo y justo esta toma de decisiones, compartirla con otras personas, ¿no? O sea, porque a veces tú a lo mejor ya estás como tan arraigado o tan, lo tienes tanto en la mente que no lo ves. O sea, y cuando compartes estos foros o compartir con amigos, personas que a lo mejor están dentro de la lucha feminista, compartirles las ideas, poder tener este intercambio de diálogo, o sea, tener este diálogo que creo que
que en redes sociales a veces no lo permite tanto porque la gente está como más en una actitud combativa, pero o sea, creo que sí deberíamos de hacer algo más cotidiano eso, o sea, poder tener estos diálogos para ver si algo que yo estoy pensando no transgrede las libertades de otro o está mal visto, que ahora como que nos tachan como de generación de cristal porque todo nos ofende, pues no es que nos ofenda, ¿no? Sino más bien había cosas que estaban mal, que nunca se habían señalado que estaban mal y ahora que las estamos reflexionando, pues es importante como no dar vuelta atrás con eso, ¿no? Exacto. Nos pregunta Ticatia o Ticatla, Ticatia. Dice, ¿qué sabes ahora sobre el tema de mujeres en la ciencia que te hubiera gustado saber cuando decidiste formarte en una carrera científica? ¿Hay alguna decisión que hubieras tomado de manera distinta? Uy, sí, muchas, pero creo que como lo más importante para al menos desde mi perspectiva para desempeñarse en ciencia es buscar un ambiente sano, un ambiente donde te puedas envolver de manera sana. No respecto a esto de que somos la generación de cristal y que por todo lloramos, pues no sé qué tan cierto sea, pero sí he notado que la ciencia suele ser un ambiente un poco agreste y creo que es más importante tener buenos colaboradores y un buen mentor que tenga una corriente de pensamiento como de equidad de género que tener un mentor que sea a lo mejor un investigador muy prominente, pero que cuyos valores no coinciden contigo. Creo que eso es lo primero, o sea, buscar un equipo de trabajo en el que uno se sienta bien, porque cuando a uno le gusta investigar, si te gusta hacerte preguntas, lo vas a hacer trabajando con maíces, perros, hormigas. Y eso es como por experiencia propia. Creo que yo he saltado como de un área a otra y a mí lo que me gusta es hacer preguntas. Y lo que me ha dado más satisfacción es trabajar con personas que tienen una perspectiva diferente de la ciencia, una perspectiva más amigable. Genial. Bueno, nada más para comentar que Ticatia era Alicia, bueno, la doctora Alicia, Alicia Mastretta, nada más para dejarlo porque me costó trabajo pronunciarlo, pero más bien creo que era la tipografía de aquí. Nos pregunta Viridiana Yera, ¿cómo podemos sumarnos a estos esfuerzos de divulgación? Pues creo que hay instituciones como por ejemplo como o programas de divulgación, por ejemplo, como ADN. A mí me invitó una de mis amigas que es parte de este colectivo de divulgación de la ciencia. Y la verdad es que cuando me invitan a hacer algo de divulgación, yo siempre lo hago, ¿no? Como que incluso hay financiamiento a veces que ofrecen instituciones extranjeras para hacer divulgación. También hace como 3 años o 2 años hicimos una obra de divulgación acerca de la conservación de maíces en México y es una obra de teatro para niños, ¿no? Entonces, como que buscar esas oportunidades y generalmente, y pues adueñarnos de los espacios, ¿no? O sea, no podemos esperar como que alguien venga a decirnos, oh, puedes hacer esto, sino como que, pues ir metiéndonos poco a poco, porque pues es así como que a lo mejor con un empujoncito y luego metes el codo y ya te metes y empiezas a generar un espacio, ¿no? Para divulgar. Pues sí, digo, además, o sea, justo lo que mencionó Idalia, hay muchos grupos de divulgación científica que se han formado en los últimos años en el país, de personas, o sea, de estudiantes, bueno, personas que ya están, que ya son investigadores, a los que se pueden acercar, que pueden como participar y ver de qué manera también pueden colaborar con ellos, ¿no? Entonces, está muy padre también que se puedan acercar con ellos. Nos pregunta, bueno, es un comentario de Paola Ortega. Dice, muy buena exposición. La discriminación empieza desde el núcleo familiar. Soy colombiana, estoy cursando un doctorado y mis compañeras me han atacado por mi nacionalidad y además porque manifiestan que les gané un cupo en la UNAM. Bueno, les gané entre comillas, porque luego nos dicen en los comentarios que no hay sarcasmo, les gané un cupo en la UNAM. Lo menciono porque puedes estar en un doctorado y ser mujer y continuar discriminando a otras. O sea, es muy triste. Sí, es cierto. Y bueno, nos pregunta Tania Briseño, dice, tengo varios temas, dice, ¿cómo elegiste tu línea de investigación? Pues creo que la elegí por
como por mi trayectoria laboral. Yo estudié investigación biomédica y mi tesis de licenciatura y de maestría la hice en cáncer cervicouterino porque me gustaba mucho el tema de cáncer. Pero luego cuando terminé la maestría, pues encontré trabajo en el jardín botánico, en un proyecto de maíces de siembra profunda. Y fue ahí cuando empecé a hacer trabajo de campo y descubrí que me gustaban muchísimo los maíces. Y pues ya básicamente fue como, pues seguir como el instinto y decir, esto me gusta y me siento muy a gusto haciendo esto. Yo cuando estaba trabajando en el jardín botánico, de verdad no sentía que estuviera trabajando. O sea, para mí era increíble que me estuvieran pagando por hacer eso. Porque había trabajado antes en una empresa, en un laboratorio privado, en una oficina y pues no lo disfrutaba tanto. Y pues yo creo que es también no tenerle miedo, ¿no? O sea, a lo mejor hay algo que de primera no te va a llamar la atención o no te llena tanto, pero puedes cambiar, ¿no? O sea, como que también estamos muy vistos a de, ah, no, ya la regaste y ya no puedes cambiar. Pues sí se puede, ¿no? O sea, justo de los errores se aprende y, o a lo mejor no es un error como tal, pero no te llenaba como del todo y puedes ver otras cosas, ¿no? Sí, creo que lo importante es como decir qué es lo que me gusta hacer y creo que, o sea, si te gusta hacer preguntas y responder preguntas, creo que la ciencia es como un área ideal. Me comentas a Karen Sánchez en el de gané, no era sarcasmo, bueno, sí, no es sarcasmo, más bien me estaba señalando de, o sea, para aclarar que no es así, o sea, no es que le haya ganado un lugar. Nos pregunta Gaby Cap, dice, ¿hay grupos o páginas que recomiendes para hacer divulgación? Pues yo, pues no sé, hay, por ejemplo, la Sociedad para el Estudio de la Evolución a veces saca convocatorias y da dinero para hacer proyectos pequeños de investigación. Pues, por ejemplo, ADN, no sé, en el Universum también hay como que han surgido varios grupos. De hecho, antes de iniciar la presentación estaba platicando con Eduardo y también, y yo fui becaria de Universum y también Eduardo fue becario de Universum. Los Creo que dos. el Universum como semillero de divulgadores creo que lo ha hecho bien. Por ejemplo, el Universum creo que también es un buen sitio al que nos podemos acercar. Sí, y bueno, igual, digo, en algún momento esperemos empezar a compartir también aquí páginas y, bueno, aquí en el perfil de Facebook de ADN compartimos de otros grupos de divulgación que también pueden estar siguiendo. Hay grupos, por ejemplo, Astrofísicos en Acción, que una de esta Trish Luna, que es justo una de las conductoras principales dentro de astrofísicos y que ya tiene su doctorado y es astrofísica y que la pueden seguir y que es muy entendible siempre cuando comparte todas sus cápsulas sobre astronomía. Yo que soy un negado a la astronomía y cosas de física, o sea, siempre le entiendo, entonces también ahí pueden como seguirla en Astrofísicos en Acción. Bueno, creo que no tenemos más comentarios. Digo, te recomiendo mucho, Idalia, que te metas para que veas como todos los comentarios que están haciendo y agradeciéndote esta charla. Digo, no los podemos poner todos porque realmente son un montón de comentarios, pero espero que los puedas estar viendo. Okay. Bueno, nada, vamos a hacer una última pregunta que nos llegó de Yevgenia Romy. Dice, ¿es factible comenzar una carrera científica licenciatura después de los 30 años? Pues yo creo que sí, o sea, depende de, o sea, obviamente que a lo mejor buscar una posición en una entidad académica va a ser más difícil, pero creo que el caso de María Salguero es un caso como muy con los pies en la tierra, ¿no? María Salguero es una científica de datos, digo, espero que en algún momento pueda obtener como un financiamiento y vivir del trabajo que hace. Pero pues sí, o sea, creo que no es como tarde y la vocación científica empieza desde hacer proyectos con tus alumnos en la preparatoria y de fomentar esas vocaciones. Por ejemplo, el caso de Xóchitl, que es esta niña que generó un calentador, pues los científicos, o sea, ella tiene una tremenda inteligencia y una vocación científica, pero también todo su entorno, esos profesores o esos mentores que la alientan, ellos también son investigadores y no necesariamente tienes que estar en una institución académica para ser un científico. Creo que eso es lo importante. Y como les digo, el caso de María Salguero es algo que a mí me impactó mucho y pues que, pues sí, es una de las mujeres más poderosas, es una científica brillante y creo que pues bajo esa luz pues muchas podemos ser científicas, ¿no? Pues sí,
No, hay una última pregunta que yo no la había visto, pero ya me reclamaron porque me la salté 3 veces. Dice, ¿qué me puedes platicar de apoyos de cátedras Conacyt? Uf, pues pues yo no te puedo platicar mucho, no he accedido, recientemente acabé el doctorado. Lo que sé es que pues fue un programa que se instauró en el sexenio pasado. Me parece que ya no está sujeto a renovación, pero te puedo estar diciendo algo falso. Creo que el mejor sitio donde puedes consultar esto es en la página del CONACYT. Ahí te metes y puedes checar cuándo salen las convocatorias, si es que aún están saliendo. Y creo que dentro de lo que cabe fue un programa muy exitoso que logró incorporar a científicos y a científicas a instituciones. Sí, aparte de repatriarlos, ¿no? Porque había muchos científicos haciendo trabajo en el extranjero y con esas oportunidades pudieron venir a instituciones mexicanas a seguir trabajando aquí. Sí, y que nos habla de eso, que también como científicos tenemos la aspiración de, pues, regresarnos a nuestro país, ¿no? No de quedarnos fuera, de que realmente queremos llevar a cabo nuestra labor acá. Bueno, también nos comentaron de otro grupo de divulgación que tenemos como el gusto de conocer, que es DIMATE, que ellos trabajan en Veracruz, también si los buscan así en Facebook. Y nada más terminar como, bueno, que si nos puedes compartir, porque también nos comentaron, si nos puedes compartir tus redes sociales, en dónde podrían encontrarte. Pues solamente uso Twitter, a veces posteo como cosas más banales y un poquito de ciencia. Y mi Twitter es Idalia-Rojas. El Rojas es con cero, porque el otro Rojas con no ya estaba ocupado. Pero creo que lo tienes por ahí, no sé si lo puedo poner aquí. Sí, lo voy a poner acá. Vamos a ponerlo acá. Pues si me quieren escribir un correo, o sea, mi correo es ilatina, C de casa, rojas, B de bueno, @gmail.com o iecología.unam.mx. A ver, espérame, porque ese sí está más. Ay, lo tengo aquí guardado para compartírselos. Si no es el Twitter, pues lo pueden compartir. Pero bueno, esa es su red social en Twitter específicamente. Y acá les vamos a compartir también el correo de Idalia, por si Ah, le quieren. falta la I al principio. Es IC Rojas. A ver. Acá va. Ahora sí, este es el bueno, con la I. Es primero. Por si quieren contactar a Idalia, ahí pueden seguirla tanto en Twitter como en su correo, ¿no? Correo electrónico. Pues agradecemos mucho la participación de Idalia. Nada más, lo último que nos pregunta Citlali Cando, ¿cómo podrías incorporarte a un grupo de divulgación? Y si ustedes aceptan a cualquier grupo de divulgación, ¿te puede aceptar? Pues, digo, no sé si quieras contestar, Idalia, en Universum. Pues creo que en Universum sí tienes que estar cursando la licenciatura o el último año de licenciatura, pero creo que hay otros grupos que no necesariamente tienes que estar cursando la Sí, la licenciatura. gran. Hay muchos grupos que tienen como, te permiten ingresar, hay como convocatorias anualmente para poder ingresar y formar parte. Entonces, pues la idea es que ustedes los busquen, que asistan, bueno, ahora que se pueda, cuando ya podamos salir a las calles, asistan a algunos de los eventos que realizan, conectar, ver de qué manera ellos hacen divulgación para ver si eso les llama la atención y pues integrarse. O sea, lo de menos es como contactarlos y ver de qué manera poder integrarse a esos grupos de divulgación. Ya sea, y como les digo, aquí hablamos del ejemplo de Ciudad de México en Universum o de ADN que estamos aquí en la ciudad, pero hay grupos en varias partes del país que están realizando actividades y con los que se pueden incorporar para hacer cosas por sus comunidades, que eso también es muy importante, como lo mencionó Idalia, de que pues ya no es solamente el divulgador que viene desde Ciudad de México a hacernos actividades de divulgación, sino ya hay mucha gente organizada haciendo cosas de divulgación en los estados, y que eso también va a promover que haya pues más niñas que se involucren en la ciencia y que lleguen a ser científicas en el futuro. Bueno, pues Idalia, muchísimas gracias por esta charla, por regalarnos estos momentos con nosotros. Te invitamos, esperemos que muy pronto puedas compartirnos a lo mejor algo sobre el maíz, sobre la investigación que estás realizando en alguna de las sesiones que estamos haciendo de
con dos cucharaditas de ciencia en nuestro café científico. Bien, A claro. todos les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como ADN Aprende, y les recordamos que el próximo jueves vamos a tener una charla de nuestro café científico regular sobre la depresión, la pandemia invisible, mitos y realidades, que va a ser a las 8 de la noche también aquí por nuestro canal de Facebook y por nuestro canal de YouTube. Entonces, para que se conecten, puedan participar en esta charla. Y la próxima semana, el martes, seguimos con el ciclo de Rosalind 100 años, en el que vamos a hablar sobre cómo es que la ciencia puede ser diversa, siguiendo un poco las discusiones que hemos tenido el día de hoy. Nuestra ponente es Aline Guevara, del Instituto de Ciencias Nucleares. Entonces, para que se conecten y también participen en esta charla, en este diálogo con nuestros ponentes. Muchas gracias, Idalia, y pues agradecerte en nombre de todo el grupo por haber aceptado esta charla. No, gracias a ustedes. Cuídense mucho. Adiós. Muchas gracias, Idalia. Hasta luego.